Chistejón también va. Chistejóncito va. Oscar, ¿no? Y el Lobito también. ¿También? ¿Con quién firmó Lobito siempre? ¿Con mamá? Sí. ¿En lo vas a firmar? Pues no sé si. Sí, ¿traes el papel que me pidieron? Muy bien. El papel es Fabio. Las copias. Eres Eduardo, ¿verdad? Sí, Jesús Eduardo. Sí, Jesús Eduardo. Ah, bonito. Bueno. Está pidiendo la rescisión de su contrato con el señor Margarito. Tiene fecha y en base al estipulado artículo 12 de dicho contrato, ya que tiene más de 2 años que no entreno con dicha persona ni me consigue ninguna pelea. Agradecer de antemano la atención que sirva para prestar esta solicitud y en espera de su resolución. Bueno, no está mal, es lo que procede, pero creo que de eso habría que enterar al señor Margarito. La verdad no va a ser que nos presente la próxima semana aquí el hermano Pancho. Tenemos que escuchar la otra parte donde es, así es, haya una conciliación. ¿De acuerdo? Entonces, si no fuera, puede ser motivo de pleito, ¿no? Si te, no está mal, está muy bien. Está solicitando, de hecho nosotros le comentamos que esa era la vía. ¿Cómo le hacemos el, para...? El INCO dijiste que ya no tenía nada, ¿no? O sea, no era válido, ¿no? Sí, porque no tenía fecha. Sí, pero el hecho es de que el contrato es entre particulares y desgraciadamente, o para su buena o mala suerte, entonces no hay que informar, o sea, no lo podemos llevar así jurídicamente. Ya que pues nadie nos obligó a Eduardo a firmar con el señor, o sea, fue un común acuerdo. Y lo justo pues es que se le notifique. Es obvio que el otro señor pues va a tomar su punto de vista y se va a ser escuchado igual. Pero tenemos que tener las dos partes. Esto es un procedimiento normal de Eduardo, que para nosotros hay que aceptar. ¿Tú peleas en esa función, Lobito? Pero sí está. Puede pelear, supongo, pregunto. O sea, es que no tiene manejador. O en todo, bueno, no sé, pero esa ha sido una opción en otras ocasiones. Se le da el porcentaje, parte del porcentaje correspondiente, sí, al manejador. Sí, el señor Margarito está de acuerdo. Si no, ¿cómo le hacemos? ¿De acuerdo? O sea, sí, efectivamente se puede tramitar eso, pero o al menos que nos mande un escrito, un correo, que diga, no me interesa el señor y no puedo que lo firme en la llave, así nada más. Si no quiere venir, pero es como cuando